Efectivamente, hay que entender lo que esto es un simulador y no pretende, pierde el tiempo real bastante rápido, como les decía. En el fondo no tiene que emular en un CPU de computadora en el fondo esas otras pegas, digamos, y la verdad no es nada eficiente, asumiendo que más encima esto está armado en JavaScript. Entonces, JavaScript es interpretado y toda la chaya. No sé si. Yo sé que hay una propuesta para hacer JavaScript compilado, pero no sé si esto lo aplica. Entonces, para todos los efectos prácticos se está ejecutando por intérprete, ¿no? ¿Se guardan la diferencia entre intérprete y compilador o no? A estas alturas deberían saberla. ¿Se Sí, acuerdan claro, o no? intérprete se escribe sobre otro lenguaje, entonces tiene que hacer como un proceso extra, pero yo pensé que eso tenía que ver con el tiempo de cómputo y no de ejecución en tiempo real. Es que yo podría decir que tiempo real es una técnica de programación, que tú, pero porque intenta dar la ilusión de que las cosas están pasando a tiempo real o bajo intervalos de tiempo conocido y todo. Pero el tema de JavaScript es que es interpretado. Está tu browser ejecutando línea a línea el código. Y no solo ejecutando, sino que leyendo la línea, transformándola a código fuente, y para eso gasta CPU, para hacer la conversión, para después ejecutarla. ¿Ya? Ahora estamos acostumbrado a computadores muy potentes, pero sigue siendo una pega que cada vez que se ejecuta se vuelve a interpretar. ¿Ya? En cambio, el código compilado te generó un binario final, que es el que se ejecuta. ¿Ya? Dentro del microcontrolador, esto funciona compilado. Lo que uno sube es un binario, no es el código fuente. ¿Ya? Acá en el simulador, lo más probable es que sea un código interpretado, JavaScript. ¿Ya? Y eso le quita mucha eficiencia. Entonces, ahí es donde uno dice, oye, ¿cómo puede ser que un CPU de 200 lucas ande más lento que un microcontrolador de 1.000 pesos, 2.000 pesos puede costar ese CPU? ¿Se entiende, no? Claro, uno está haciendo de repente más cosas a la vez, está el sistema operativo corriendo, qué sé yo, pero el salto es demasiado grande. ¿Ya? Y estuve viendo algunos códigos ayer del laboratorio, ¿ya? Los que alcanzaron a entregar temprano. Me llamó la atención. A ver, voy a compartir. Pantalla. Me llamó la atención. Por ahora creo que da lo mismo, pero me llamó la atención. ¿Están viendo la pizarra? Sí, se ve. Había que hacer un delay cada 100 y otro cada 500, ¿cierto? Y en la práctica, si vemos el LED 1 y el LED 2 en el tiempo, esto se debiera ver así. Si este era el 1 y este era el 2, se debía ver como prender, apagar, prender, apagar. Y en el fondo, cada 5 ciclos, este es el 1, 2, 3, 4, 5, esto debería verse así. ¿Cierto? Ese es el Sí, resultado. estoy bien, yay. ¿Qué cosa? Estoy bien, Eso es lo que había que lograr. Y en el fondo había una lucecita que andaba rápido y una lucecita que andaba más lento, pulsos por medio. No quiero decir en la intensidad de la luz, pero una se veía palpitando y otra se veía palpitando más lento. ¿Ya? Ese era el producto. Ahora, el código, vi algunos que la verdad no me gustaron.
¿Ya? Que yo, la verdad, si me dicen que era código de programación primer semestre, les creo. Pero me imagino que a estas alturas debieran poder haber hecho algo un poco mejor, digamos. Había un, voy a hacer así nomás, Digital Write, digamos en el 1, y de ahí, no sé, po, Digital Write 2, ahí en High, y después Delay 100 para pagar el Digital Write del 2 en Low, ¿no es cierto? Después otro delay 100, digital write el 2 high, y así se iban. Pero este de acá, que era el 1, varios ciclos de copiar, pegar código, digital write 1 low. No sé si se entiende la secuencia. Hacía el objetivo, lo cumple, pero en el fondo. ¿Qué pasa si le hubiera colocado dos pulsos de periodo más difícil? Aquí dio 1 a 5, que era re fácil. Pero si hubiera sido, no sé, 3 a 7. O 1 cada 1000 del otro. ¿Se entiende, no? Aquí fue fácil porque era 1 a 5. Y había que colocar esta parte de acá. Write delay. Hay que colocarla 5 veces para abajo. Contra una de la otra. Y esto obviamente metido dentro de un while. ¿Se entiende, no? Entonces, yo esperaría que a este nivel de la carrera de ustedes, no quiero decir del curso, porque esto ya es lógica de programación, puedan tener algún contador que sepa, no sé, po, y tienes un ciclo corto de cada 100 mili. Y cada 100 mili uno va incrementando un contador para saber si eventualmente el LED lento tiene que cambiar de estado o no. Ese tipo de cosas. O sea, a lo que voy es, debieran manejar mejores algoritmos a esta altura. ¿Ya? No es un problema de Arduino, no es un problema de C, es un problema de algoritmo. Ya dirán. Al menos miré un par y estaban así. ¿Ya? No sé si se entiende. El fondo, yo esperaría que ya en el nivel de carrera que están ustedes haya alguna programación de repente un poquito más profesional. ¿Ya? No sé, pues, mis primeros 10 minutos con Arduino. No sé si se entiende. Ustedes saben programar o debieran saber programar. ¿Ya? No sé si se entiende. O sea, eviten esto. Piénsenlo así. Ustedes programan o van a programar o van a hacer proyectos que reflejan la demanda de alguna solución. ¿Ya? Y esa demanda de solución puede venir por un cliente que lo pide, cuando es una, ustedes están trabajando por proyectos para un tercero, o puede ser el encargado de diseño, el de marketing en una empresa más grande. Y ustedes van a hacer un desarrollo para lo que la otra persona está pidiendo. ¿Ya? Entonces, a ustedes les pidieron el día uno, pensemos que esto es una luz de bicicleta, da lo mismo. Un intermitente. Oye, me pidieron esto. Y aprieto el botón, cuando lo prendo, esto empieza a palpitar. Y conmuta y las luces se ven y todo. Eso es lo que te pidieron. Y tú llegaste a este código. ¿Ya? Cuando ya tienes el proyecto avanzado, es típico que te llega, oye, ¿y qué pasa si tiene un segundo modo de funcionamiento para que las dos luces vayan alternadas, una y otra? Y tenéis que darle dos comportamientos distintos con dos códigos distintos. Y uno hace un if, no sé, un if para que ejecute una y en el else
para que ejecute otro código que hace otra rutina. Y después te dice, oye, no, oye, que le escapo tú, mira, me haces todo lo que pido, entonces, ¿por qué no hacía esta otra cosa? Además, que tenga un segundo modo, un tercer modo, para que las luces vayan en PWM y se prendan de a poco y cada vez más fuerte las dos luces. Entonces, ya en ese punto, es lo lógico es que se den cuenta que tienen que armar algún tipo de engine donde tengan un código. Un engine que llame a distintas tablas de rutina. Y aquí yo puedo tener y agregar fácilmente rutina tipo 1, rutina tipo 2, rutina tipo 3. Y esto viene siendo como la data. ¿Ya? Uno dice, oye, son luces, pero esa data uno las puede orquestar para que sean consumidas por ese engine. ¿Ya? Ustedes debieran poder hacer cosas así. De hecho, hay ejercicios después del semestre que habla de eso, ¿no? ¿Cómo programan bien? Y que después cualquier cambio solo signifique generar nuevas rutinas. ¿Se entiende, no? ¿No? ¿Se entiende para dónde va? Sí, se entiende. Por lo menos Va básicamente a ser buen código. sí, o sea, de nuevo, este no es el ramo de instrucción en la ingeniería o la hackathon partistas, digamos, de aprenda a programar, digamos. Yo, o sea, de nuevo, a esta altura uno esperaría que ya sepan, pucha, se les puede olvidar o sé, pero al menos algoritmos tienen que, o sea, ya deberían saberlo, ¿ya? De repente uno dice, no, profe, que estábamos llenos de pruebas. También uno entiende, pero en el fondo, como que uno debiera ver códigos más creativos, más profesionales, ¿ya? Hacer una secuencia, esto que está acá, en verdad es para primer semestre o colegio. Súper, con todo lo mejor de las buenas ondas, ¿ya? Uno no puede dejar cosas tan estrictas, tan amarradas. ¿No? Eso, al menos son los códigos que vi temprano. No sé si hubo correcciones, no sé. ¿No? Ya, pregunta 2: ¿cómo van con el proyecto del 737? Vi que al menos hay uno Entregado ya. entregado 2. ¿Ah? Entregado. Entregado, ya. ¿Qué les ha parecido el tema? Está interesante, la verdad. Sí, impresionante Sí. igual. Y no es tan difícil encontrar tampoco No, sí, yo está bien todos. documentado. Yo Sí. creo que está bien documentado. En el fondo no. Técnicamente creo que no ha terminado el proceso de mejora. Siempre dicen ya, próximo mes salen a volar de nuevo y llevan así 2 años. Entonces, o sea, solo imagínense los problemas financieros, logísticos. Está lleno de fotos de aviones estacionados sobre los estacionamientos de la gente en Seattle, digamos. Es un tremendo tema. Tú tienes aerolíneas que ya pagaron por estos aviones, pensando en dar de baja a otros, porque ya les cuestan los repuestos, qué sé yo, y siguen volando aviones antiguos a la espera de estos otros, porque nadie quiere volar una cuestión que está con una falla. Con una falla, ojalá arreglable, digamos. Entonces, y aquí no pasa por poner. Para mí lo interesante del proyecto es no solamente arreglar un software y arreglar unos sensores de ángulos de ataque, digamos, o ponerle más sensores de ángulos de ataque, sino que son las relaciones, la interacción humano-máquina, las interacciones de quién tiene más importancia en las decisiones, no sé, vos, todo ese tipo de interrelaciones que una cosa tras otra te genera un accidente o un problema, ¿ya? Y sobre todo para los informáticos que están muy acostumbrados de reinicio e intento de nuevo. Aquí hubo gente que desde que
No sé si bien analizar las líneas de tiempo. Desde el primer problema, cuando detectan que hay un problema hoy, ¿qué está haciendo el avión? En 6 minutos después ya estaban estrellados. Entonces, ¿qué alcanzan a hacer ustedes en 6 minutos? Cuando tienen un problema, no sé, pues, en una ACA, donde dice, oye, ya, downtime, listo, lo arreglamos, ¿ya? Y volvamos a operar. Pero acá, no sé, pues, si se cruzan las plata en un banco, uno puede revertir, puede rastrear y qué sé yo, trabajamos la noche, ok, ya, lo hicimos. Pero acá, en 6 minutos, hubo una tragedia, digamos. Entonces, por eso es que cuando uno trabaja en sistemas embebidos, debiera estar pensando en esto. Lo que estoy construyendo, ¿puede de alguna manera generar daños materiales, humanos? ¿No? Uno se sube a un avión, digamos, y no anda pensando que esto es un robot. Un robot que toma decisiones sola y uno asume que es el piloto, pero en el momento que uno empieza a entender un poco más y se da cuenta que el piloto decide poco. ¿No? Y sobre todo llega a un punto donde ni siquiera el piloto sabía cómo controlar la máquina. ¿No? A uno le puede fallar, no sé, falló un sistema hidráulico, uno lo entiende. ¿No? Pero que un computador movió el estabilizador para un punto sin retorno, y el piloto no tenía nada que hacer, es bien tremendo, no sé si se entiende. Entonces, por eso que la gente que está detrás de este tipo de cosas tiene que estar pensando en este tipo de temas. ¿Ya? Eso, qué bueno que les haya parecido interesante el tema. Veamos cómo resulta. Al final yo creo que tienen que poder lanzarse los aviones bien y todo y que funcione. ¿No? ¿Dónde está esto? Acá. Profesor, Dime. y una pregunta antes de partir sobre el laboratorio. Si podría ¿No? decir un poco, que a mí la verdad no me quedó muy claro el tema de la resistencia, cómo saber dónde ponerle y todo, porque yo en verdad me ayudé más por el enunciado que por entender que iban ahí. Lo que pasa, en el fondo, más que el tema de la resistencia, es que tú vas a colocar distintos componentes electrónicos en un controlador. Y cada componente electrónico que tú colocas tiene unas reglas de uso. ¿Tú eres eléctrico o informático, perdón? Informativo. Ya. Entonces, lo que, al menos para este ramo, que no es un ramo profundo en electrónica, no pretende serlo, debieras guiarte por, entre comillas, los torpeos, como quien diría, de lo que ocurre. Aquí te enseñaron que un LED lleva una resistencia, aplica. ¿Ya? No me enredaría con, oye, ¿va o no va? ¿Por qué va o por qué no va? Si se pide, úsala. ¿Cachai? Ya, Porque sí, lo acá, damos por asumido. claro, ahora, ¿qué es lo que ocurre con el LED mismo? Y ahí los eléctricos que me ayudan en el fondo, pero el LED típicamente tiene poca resistencia, o sea, es capaz de mover mucha energía por él, ¿no? Y eso lo hace súper eficiente, entre comillas, y otras cosas. Pero como no controla la cantidad de corriente, puede hacer que pase tanto que al final lo termine quemando. Entonces uno le limita el paso corriente colocándole una resistencia, ¿no? Y hace que, entre comillas, fluya menos. No es que le baje el voltaje, pero sí le baja la corriente, ¿no? No sé si lo dije bien, algún eléctrico que me corrija. Sí, eso pasa al final. ¿Ya? Hay otros componentes, ponte tú, no sé, po, en los botones. ¿Ya? Los botones también hay que ver que, no sé, po, no hay un punto donde, por estar apretando o soltando el botón, hay un instante donde se conecte tierra con, perdón, negativo con positivo y genera un cortocircuito ahí. Y de paso también se le ponen resistencia a los botones. ¿Ya? Otros elementos se conectan directo y da lo mismo porque están preparados para eso, como los servos, por ejemplo. ¿Ya? Pero en el fondo, si eres informático, como que aprendes de ese tipo de recetas. ¿Ya? Y yo no entraría a
con más detalle. Hubo un semestre, por ejemplo, para mover los motores de C, se usa un integrado que es el puente H, para poder darle el sentido y velocidad al motor. Pero hubo un eléctrico que construyó con transistores el puente H y lo encuentro buenísimo, pero quizás no era necesario. O sea, si tiene la capacidad de ir más allá, bien. Pero no es algo que esté pidiendo al menos en el curso. El curso, de nuevo, la fortaleza que quieren sacar es diseñar, entender y armar algún prototipo de lo que están pensando. Pero el fuerte está en programación, en control y qué sé yo. No nos vamos a volver locos con electrónica en el curso. Como que no vamos a estar haciendo proyectos de, no sé, po, de corriente, no sé, po, proyectos que tengan que ir mucho con temas analógicos. No vamos a tener proyectos que tengan que ver con, no sé, po, telecomunicaciones y cosas de ese tipo. O sea, los aspectos electrónicos que se necesitan son bastante básicos. ¿Ya? Hay otros ramos que son para eso. Redes, no sé, po, ¿ya? Ya, perfecto. Y una de Entonces, las no. cosas que me quedó como la duda es Bebé. por qué en el, como el botón, es el push, se conecta la resistencia en el cable que da tierra y en el LED era al revés. Me pasa que tú tienes acá están los distintos pines del. No sé si se ve. Sí, ¿Sí? sí. Tú tienes acá un integrado y vas a definir un pin como input, ¿no es cierto? Porque tú pretendes leer un voltaje. ¿Ya? Eso es lo que tú pretendes saber, qué está llegando acá. Y un circuito, eso lo vamos a ver después. Perdón. Si tienes, bueno, hagámoslo con cable. Si tú tienes un interruptor y lo tengo así, da lo mismo que tú. Eso es un dedo. ¿No es cierto? Da lo mismo que tú apretes el interruptor porque en el fondo no estoy mandando ninguna señal eléctrica al otro lado. ¿Sí o no? No, no hay ninguna diferencia porque no está conectado a nada. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Entonces, ¿Se entiende? uno dice, ya, profe, pero entonces, ¿por qué no le ponemos 5 voltios acá? ¿Ya? Y efectivamente, como esto también está conectado a tierra en otro pin y también está conectado a 5 volts para la ejecución misma, cuando yo conecto y cierro ese circuito, el integrado va a poder medir que hay 5 volts, con lo cual uno sabe, ah, se apretó el botón. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Pero, ¿qué pasa cuando esto está levantado? Si aprieto el botón, voy a tener 5 volts, perfecto. Pero si está levantado, ¿qué está midiendo? Está midiendo aire. ¿Ya? Y eso digitalmente es como nivel flotante o tiene un nombre así. En el fondo, ¿qué es lo que ocurre? Es una medición que es inestable. Algunas veces te podría dar uno, algunas veces te podría dar cero, pero no es concluyente. ¿Ya? Entonces lo que uno hace es conectar esto a tierra. ¿Ya? Esto todavía está mal por si acaso. Entonces siempre acá va a estar sintiendo tierra. Pero cuando yo conecto acá, genero un feroz cortocircuito acá. Y eso es lo que tengo que evitar. ¿Ya? Entonces ahí lo que uno hace, le intercala una resistencia. Para que siempre mida cero. Y si conecto acá, cierro, no se me produce el cortocircuito para abajo. Sino que efectivamente mide 5 volts sin pegarle un golpe. Silencio.
Ya, perfecto. Entonces por el cortocircuito. Es para evitar. Si tú le sacas esa resistencia, déjame abrir en la presentación. Si tú le sacas la resistencia, estás haciendo un corte en el. Esto está acá. Esto estaba así, ¿no es cierto? Cuando yo, ándale, esto está. No, no puedo rayar, pero ha entrado el lápiz. Sí. Esto en el fondo, yo estoy sintiendo. Que no puedo rayar. No lo puedo rayar, pero no sé si se ve el mouse. No, no No sé. se ve el mouse, pero puede entrar en modo presentación y ahí creo que sí se puede rayar. Esto era acá. Acá. Y acá tengo que irme. Plumón. Yo estoy midiendo mi input acá en el pin 4. Esa es mi entrada. ¿No? Y normalmente lo que está sintiendo es 0 volt a través de este caminito de acá, pasando por la resistencia. Eso es lo que está sintiendo todo el tiempo. ¿No? Si no hago nada, eso es lo que está sintiendo, tierra. Pero cuando yo aprieto el botón, ahí está el dedo. Cuando aprieto el botón, el que importa más es este circuito. Esa banda que va a llegar a 5 volts. Pero evitando que el 5 volts se me caiga a tierra directo y me genere cortocircuito, calor y qué sé yo. Para eso entre medio tengo esta resistencia. ¿No? Esta resistencia a cero, cuando está en modo normal, digamos. Sigue midiendo, acá está el 0 volt, sigue midiendo 0 volt y no hay ningún problema. Eso significa que no está presionado. Pero en la medida que aprieto el botón, pasan 5 volt al controlador. Sin que igual fluye energía para acá. Igual se va a escapar energía a tierra. Pero hay que calcularlo, pero muy poco porque está la resistencia, entre comillas, haciendo más complicado el paso de esa energía para abajo. Le pone freno. Y no me genera un cortocircuito. Esa era la razón de existir de esa resistencia ahí. Y de nuevo, para los que no son eléctricos, si esto es un botón y esto es un LED, tomen eso como un building block que siempre tienen que hacerlo igual. Una fórmula, tienen que sabérselo y usarlo siempre igual para no tener problemas. Y por eso siempre la resistencia del switch es tan alta en comparación con la del LED. Claro, porque yo no me interesa que se vaya toda la energía para abajo. ¿No? Creo que acá era 10K. Sí, 10K y 220. ¿Por qué el? Aquí. El 220, si lo pongo en el. Si lo pongo acá, como el botón no consume nada, igual puede que se me caliente la resistencia. En cambio, la de 10K, de que es 10.000, si lo coloco en el LED va a quedar demasiado tenue. Puede que ni se vea. Entonces, como el típico el 220 es apropiado para LED porque tiene una buena luminosidad sin dañar el LED. ¿Ya? Y por favor, los eléctricos. Si me mando un numerito, me avisan. ¿No? ¿Se entiende? Apréndaselo como fórmula y cada vez que lo tengan que usar, aplíquenlo así. Ya, perfecto. ¿Ya? Gracias. Ahora, vamos a ver después que en el caso de los inputs, uno puede armarlo distinto.
Y hay un circuito más simple para los botones, pero al menos este es como el desde, digamos, el más canónico. ¿Ya? Ya, estamos acá. A todo esto, ¿vieron lo de? ¿Han visto algo del YouTube que les mandé o no? No, ¿qué ayudó? Les puse en Canvas un playlist a propósito de los 50 años de la llegada del Apolo a la Luna, donde toman un computador, un AGC, el de que iba a bordo del módulo lunar, y toman uno real que estaba medio en pieza de museo, y se juntan un grupete de expertos y qué sé yo, y lo echan a andar. Entonces, claro, da un poco de susto, son como 30 capítulos, algunos de 20 minutos, otros un poco más largos, y es, o sea, para lo que le gustan los sistemas digitales y qué sé yo, es muy, muy impresionante el proceso de restauración y toda la historia. Entonces, y todo esto hablando de memorias en núcleo, los core memory, los raw memory y todo el tema, ¿no? En verdad, si todavía tienen tiempo y no están tan cargados y les gusta el tema, métanse, porque realmente es muy, muy impresionante. O sea, no quiero decir que es pañoños, pero en el fondo es muy, muy interesante. O sea, vean un análisis de ingeniería real, de cómo funcionaba, cómo se testeó, los problemas que tuvieron, digamos. O sea, estamos hablando que un computador armado con compuertas lógicas y en bloques que eran básicamente, no sé, que para resistir el despegue y qué sé yo, venían metidos en pegamento epóxico y pillar algunas compuertas quemadas y con rayos X identificar cuál era, fresar el epoxi para llegar a esa resistencia, perdón, a ese diodo y cambiarlo, digamos, es muy, muy, muy impresionante. Y lo que me llamó más la atención, que en el fondo eran, en este grupo eran puros vejetes como de gente que le gustan los computadores antiguos, retro computing, pero el que sabía más es un gallo que puede ser, o sea, bastante más joven, que trabaja en la industria espacial, pero que él, así como hobby, había armado un emulador del AGC, del computador del Apolo, y después armó uno en FPGA. Y solo basado en documentos liberados por la NASA, pudo reconstruir todo el computador y sabía más que todo el resto. Es muy impresionante ese personaje. De haber armado en un FPGA todo el computador del Apolo. Y después tiene y armó un simulador y toda la historia. Entonces, bien, es como para entender de lo que estamos hablando y para verlo como en ingeniería real, es muy, muy notable. En el fondo, yo no encontraba nada parecido de Intel, por ejemplo, o de ARM, o de cualquiera de los otros grandes de hoy día. A ese nivel de detalle y a ese nivel de entender los módulos y cómo se echan a andar y todo lo que usted. Súper notable. Así que si todavía tienen tiempo, les recomiendo verlo. Al menos vean un par de capítulos para que vean de lo que estoy hablando, digamos, y es bueno. Ya. Estamos acá. Microcontroladores. ¿Se acuerdan de lo que estuvimos hablando la semana pasada, no? A todo esto. Sí, hablaba un poco de las memorias. Hablamos de los componentes de un computador, pensando en un computador general. Sí. ¿Ya?
un computador que tiene que tener algún tipo de unidad de procesamiento, tiene que tener algún tipo de memoria, memorias escribibles, memorias de solo lectura. Hablamos un poquito de la arquitectura de los computadores, cómo partían de piezas sueltas a piezas integradas y cada de esas piezas integradas, más integradas, hasta incluso terminar en un SoC donde tengo en un chip, tengo todo. Hoy día lo que hay dentro del celular que tienen ustedes, digamos, son sistema on a chip donde tengo en un mismo integrado, tengo todos los periféricos, la radio, no sé, CPU, varias CPU, unidad gráfica y toda la historia. ¿Ya? Entonces, tiene que ir para allá. Ahora nos vamos a empezar a meter un poquito en qué hacen los microcontroladores y por qué se diferencian del resto. ¿Ya? ¿Y por qué microcontroladores? Porque en el fondo es lo que está dentro de los Arduino y cualquier otro de estos sistemas de control electrónico. ¿Ya? Microcontrolador. Tiene RAM, CPU, firmware y algunos periféricos en un mismo integrado. ¿Ya? Más de lo mismo. ¿Cómo lo puedo diferenciar de un single board computing? El single board, acuérdense que le hablábamos de los basados en Raspberry, que hay un montón. ¿Ya? Todos tienen RAM, todos tienen algún tipo de periférico, tienen su CPU y qué sé yo. ¿Ya? ¿Qué diferencias pueden tener? Alguien que haya trabajado con Raspberry y ahora que tuvieron un primer acercamiento con Arduino, ¿qué diferencias pueden tener entre los dos? ¿Quién se le ocurre? Veamos algunos. En el propósito, el microcontrolador está orientado a controlar elementos accesorios colocados en él. ¿Ya? El propósito de un single board computing es calcular. ¿Ya? Cierra la puerta. ¿Ya? Es hacer grandes tipos de cálculo. Uno dice, ya, pero es que comparado con un notebook, sí, claro, quizás el volumen de cálculos son menores. ¿Ya? Pero son cálculos, no sé, pues, les pone tareas de reconocimiento de patrones, rostros, qué sé yo, pues, estar preocupado de telemetría con alto set de datos, lo que sea. ¿Ya? RAM disponible se mide en kilobyte, típicamente. ¿Ya? Un controlador. Es raro que vaya mucho más arriba que eso. 64 kilobytes, 128 kilobytes, pero no están mucho más grandes que eso. ¿Ya? SBC, estamos hablando de gigas. Hoy día cualquier Raspberry tiene de 2 gigas para arriba. Acaba de llegar 1,8 gigas. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque necesita para el sistema operativo, necesita para almacenar grandes matrices y qué sé yo. ¿Ya? ¿Por qué puede ser interesante o por qué que maneje kilobyte no es un problema? ¿A quién se le puede ocurrir la razón? Porque los procesos que tiene que hacer son más simples, ¿no? ¿Lo qué, perdón? Como lo que tiene que procesar. Va un poco para allá. ¿Yo para qué uso el RAM? Para almacenar variables de trabajo y tomar decisiones sobre eso. ¿Ya? Y dado que no tengo que procesar grandes volúmenes de datos, no necesito grandes volúmenes de datos en RAM. Va un poco para allá. ¿Ya? Uno normalmente no. Pucha, yo no esperaría que el termostato necesite 4 GB de RAM para medir la temperatura y decidir si abre o no abre el relé para que parta la caldera.
No sé si se entiende. Y típicamente más RAM significa integrados más grandes o procesos de fabricación más complejos. Entonces, el fabricante termina llevando el producto para donde el mercado va. Cuando uno diseña esto, lo diseña con un propósito, ¿ya? Entonces, nadie está pidiendo grandes volúmenes de RAM para las tareas que se pretenden para un controlador, ¿ya? Espacio de firmware disponible. Kilobyte versus gigabyte. ¿Ya? En el Arduino que están trabajando, creo que son 16 kilobytes. En realidad, kilopalabra, no son kilobytes, pero son para 16.000 instrucciones. ¿Ya? Se podría asimilar más o menos a eso. ¿Ya? El otro son varios gigabytes. De nuevo, ¿por qué? Según yo, por lo mismo. Va para lo mismo, ¿ya? Incluso en un SBC estamos hablando de que muchos de esos llevan sistemas operativos además. Entonces son software mucho más complejos y más grandes, ¿ya? Y de nuevo, uno dice, no sé, po, profe, esta, no sé, po, este router, la actualización del firmware es de, no sé, po, 2, 3 megas. Puede ser 2, 3 megas, pero en el fondo eso es muchísimo más de lo que uno está subiendo a un controlador típicamente, ¿ya? Arquitectura. Hablamos de RISC, eso lo hablamos en la clase pasada, ¿ya? Siguen siendo los dos RISC, pero estamos llegando hasta 32 bits y para un SBC ya están casi todos en 64 bits. 64 bits para poder usar los gigas de RAM que tenga, digamos. Ahora, por mucho que el microcontrolador sea de 32 bits, la verdad, yo no he visto ninguno que aguante 4 GB de RAM. ¿Ya? RAM que más encima está la mayoría de las veces integrado en el mismo controlador. ¿Ya? Esos 32 bits, estamos hablando del ancho para cálculos. ¿Ya? El tamaño de espacio que tiene para hacer operaciones matemáticas de una pasada y no tener que descomponerla. El Arduino es de 8 bits en ese sentido. ¿Ya? Sistema operativo no tiene. Para los single board sí. ¿Ya? Consumo eléctrico, estamos hablando de micro a miliamperes. O sea, lo que gasta tener esa placa funcionando es bastante menor. Contra miliamperes hasta amperes, digamos. Tener la fuente, ¿vale? Sí, acá tengo una, de hecho. La fuente de poder de un Raspberry es de 2,5 amperes. Bueno, no consume eso, pero sí, son bastante más masivos en consumo eléctrico. Entonces, si tiene que estar esto en un panel solar en la mitad del desierto, voy a tener que poner más paneles solares y más baterías y más cosas para un Raspberry que no para un Arduino. Yo puedo tener Arduino en modos de bajo consumo, con una pila 9 volt funcionando más de un año, se supone. ¿Ya? Núcleos. Típicamente es uno, los single board, 8 o más, digamos. Aquí hay otro tema. Esto pregunta para los informáticos. Si yo quiero utilizar y aprovechar varios núcleos, típicamente, ¿qué necesito? Multithread. Claro, si necesito multithreading, típicamente lo que yo necesito por detrás es un sistema operativo que me ayude a coordinar toda esa cuestión. Porque cada thread maneja su propio sector de memoria y maneja su propio sección de prioridades y tiempos de ejecución y qué sé yo. ¿Sí o no? Entonces,
Si no tengo un sistema operativo que me ayude, la programación multinúcleo típicamente se hace mucho más cuesta arriba. ¿Ya? Hay algunos, por ejemplo, algunos productos, por ejemplo, el ESP32, también es un controlador bastante famoso porque tiene Wi-Fi, Bluetooth y qué sé yo. Tiene dos núcleos. Pero esos dos núcleos son completamente independientes. Es como tener dos Arduinos juntos, pero no trabajan en equipo. ¿Ya? Cada uno lleva su software independiente. Se pueden comunicar todo lo que uno quiera, pero son completamente independientes. Entonces, uno ve la página de la tienda y dice, oye, dos núcleos, pero en la práctica se tiene que considerar como que es un 1 más 1 más que 2. ¿Ya? No se relacionan. No pueden, no colaboran de la misma lógica que un thread colabora con otro. No pueden compartir RAM, en el fondo es eso. Si no comparten RAM, son dos procesos completamente aislados y que no pueden. O sea, tú puedes mandarle datos, pero por puerto serial. No están como. No, están físicamente metidos, pero no, pero están completamente aislados. ¿Ya? Diferencia en los puertos. ¿Ya? Los General Purpose In-Out, los pines en el fondo, un microcontrolador puede tener cientos. ¿Ya? Típicamente 40.000 amperes por pin. Y rango de voltaje 3,3 volt, 5 volt. Y hay varios controladores que están en 2,7 e incluso en 1,8 volt. ¿Ya? Los SBC. Estamos hablando de decenas, o sea, igual son hartos, pero 16.000 amperes máximo por un pin, de 1,8 hasta 3 volts. ¿Ya? De nuevo, un single board computing, como está más orientado al cálculo, típicamente no necesita tantos pines. En cambio, el microcontrolador, el Arduino tiene 24, pero en el fondo, sí. Pero hay controladores con cientos de pines para manejar teclados, para manejar pantallas LCD, para tiras de LED, para lo que sea. ¿Ya? En el fondo, puedo conectarle cientos de cosas. ¿Ya? Seriales. El puerto serial es el que típicamente uno usa para comunicar dos controladores. En general todos tienen, ¿ya? Ahora hay microcontroladores que pueden tener más de dos seriales. El Arduino, no sé, pues el Arduino que tienen ustedes tiene solo uno. ¿Ya? Hay otro que me gusta mucho que es el Leonardo, que tiene dos, y así hay no sé, pues el Mega tiene cuatro, y ahí dependen, ¿ya? Buses. Todos traen I2C, SPI. Algunos vienen con CAN, está el bus I2S para audio, distintos protocolos, digamos. ¿Ya? El audio es el puerto I2S y en single board, además, algunos tienen tarjeta sonido propia, con amplificador y todo, DAC y toda la historia. ¿Ya? Video, yo creo que es raro todavía que encuentren microcontroladores con video integrado. Pero el single board tiene el LDBS que se usa directo para las pantallas LCD, HDMI, analógico, qué sé yo. ¿Ya? ¿Qué es interesante del single board computing? Que trae tarjeta SD, que trae Ethernet, que trae Wi-Fi, que trae Bluetooth. ¿Ya? En fondo son periféricos de más alta gama. ¿Ya? Para el Arduino tengo que colocarle Bluetooth aparte, tengo que colocarle un lector de tarjeta. ¿Ya? ¿Se entiende para dónde va o no? El single board computing está más cercano a un computador normal que a un controlador. Y el microcontrolador está a mitad de camino de la electrónica pura y un computador. Respecto al sistema operativo,
El microcontrolador no maneja el sistema operativo. Un SBC sí. ¿Ya? Están los basados en Linux. Típica, no sé, pues está el Raspbian y todos esos que son variantes. Hay versiones de Android que se pueden instalar. Está el Windows 10 IoT. Y ojo acá que también hablo que en el microcontrolador existe el RTOS. ¿Ya? Pero ese Real Time Operating System es normalmente son bastante limitados. ¿Ya? Con suerte pueden generar división de código para generar eventos y ir llamando a fragmentos de código alternadamente. ¿Ya? Es como de lo mejorcito que he visto que pueden hacer. Que igual es útil, porque uno puede tener una rutina corriendo para la pantalla LCD y otra rutina para leer el teclado, por ejemplo. Y uno define las prioridades y qué sé yo, y uno puede fragmentar el código en distintas tareas con distintas prioridades, digamos. Y obviamente refrescar la pantalla LCD tiene menos importancia que estar monitoreando la temperatura de la caldera, ¿no? Multitasking de un microcontrolador es un puro proceso, ¿no? Necesito un sistema operativo un poco más complicado para poder tener multiproceso efectivo, ¿no? Y aquí, a ver, aquí hay una cosa. De nuevo, con RTOS uno, entre comillas, podría tener una suerte de multiproceso, pero en realidad es turnar el CPU en distintas tareas, ¿ya? No hay no hay varios núcleos, no puedo estar efectivamente haciendo dos cosas realmente simultáneas, ¿ya? Ahora, de cara al usuario, si estoy en una vendomática, uno ve que la pantalla funcione, que está leyendo las monedas, y cuando funciona el brazo para tomar la bebida, digamos, o el espiral para botar las papas fritas, uno pareciera que están pasando varias cosas a la vez, pero es solamente por programación creativa más que porque realmente sea multitasking, ¿no? La fiabilidad. Y aquí este tema ya es bien crítico para diseñar la solución. El microcontrolador es tan fiable como el firmware que uno programe. Y eso típicamente es así, ¿ya? En cambio, los otros depende del software, depende del sistema operativo, ¿ya? A uno no le pasa que no sé, po, que te da que reiniciar la radio, ¿ya? Uno no le pasa que tenga que reiniciar el termostato. No sé si se entiende. Como que si está bien programado, la máquina funciona bien. El resto, con un sistema operativo, son tantas las variables y son tantas las cosas que están pasando que ahí uno sabe que en algún punto se corrompe o falla un proceso, qué sé yo, y hay que partir de nuevo. ¿Ya? Problemas causados por apagados fortuitos, reinicios y qué sé yo, en el microcontrolador no le pasa nada. ¿Ya? O sea, el microcontrolador está manejando cosas. ¿Ya? Si porque se reinició el controlador, se abren todas las puertas de las jaulas de los dinosaurios, digamos, claro, eso sería un problema. ¿Ya? Pero típicamente, si se reinicia el controlador y está bien pensado la electrónica de apoyo, no debiera haber un problema, ¿no? En cambio, con un Raspberry, si uno la apaga de golpe, no siempre, pero pasa que realmente queda algo corrupto y no parte más, ¿no? ¿Cómo es la mantención y vida operativa de un microcontrolador? Típicamente no tienen mantenciones, salvo que efectivamente hayan bugs que haya que mejorar, digamos, ¿no? Y eso sí pasa cuando no sé, po. No sé si han visto de repente recalls de autos donde lo llaman a taller porque el fabricante detectó que no sé, po, que hay no sé, po, pasa el cambio mal y lo arreglan por firmware, digamos. Le cambian algo al computador de la caja de cambio y lo arreglan. Eso son actualizaciones. ¿Ya? En cambio, en un SDC están todos los parches
del sistema operativo, los parches de las aplicaciones y qué sé yo. Y uno sabe que si cualquier programa que está conectado a internet y que no está suficientemente parchado, va a ser un vector de ataques para pa bots o para pa hackeos, para lo que sea. ¿Sí o no? ¿Preguntas de esto? ¿Se entiende como a grandes rasgos las diferencias, no? ¿Preguntas? Un Raspberry o un SBC siempre está más cercano a lo que uno está acostumbrado a hacer con un computador. Por eso hereda todos los problemas de un computador. ¿Ya? Que un microcontrolador está más cercano a las máquinas y tiene los problemas de las máquinas. Intenta mejorar y ayudar a máquinas, ¿no? Entonces, ¿cuál uso? ¿Cuál me conviene? Depende mucho de lo que quiera hacer. Eso depende de lo que queramos hacer. Ya, esa es la buena respuesta, ¿ya? Depende del problema a resolver. ¿Cachai? Entonces aquí empiezan las preguntas. ¿Qué necesito? ¿Qué, o sea, mi solución o la solución que yo tengo que colocar a un problema requiere mucha potencia de cálculo? Y son los típicos problemas que le aplican a esto, visión inteligente, inteligencia artificial. Aquí está reconocimiento patente, aquí está el reconocimiento rostro, qué sé yo, po. Si ese es el tipo de desafíos, probablemente me voy a ir a un single board computing. ¿Ya? Muchos sensores y salidas, el efector es lo que hace cosas, desde un LED hasta un motor. Típicamente me voy a ir a un microcontrolador. ¿Ya? Yo perfectamente puedo hacer soluciones híbridas, ojo. Puedo tener un controlador leyendo cientos de sensores. Y después le mando un consolidado de datos a un Raspberry para que haga otra cosa de mayor nivel. ¿Ya? Entonces, típicamente queda el SBC como cerebro y el controlador como ejecutor de comandos o como lector de sensores y qué sé yo. Esto no es raro lograr soluciones de ese tipo. Y por eso todos tienen puertos. Y son puertos bastante. Son interoperables, de hecho. ¿Ya? No sé si se lee bien. Pero esta es la arquitectura del CPU que están usando para Arduino. ¿Ya? Y acá hay un montón de cosas interesantes. Se ve el puntero, ¿no? Sí, se ve. ¿Sí? Sí. Ya. Y lo primero que tienen que ver acá es qué son todos estos elementos que está acá. Esos que son estos PD, PD, PC, PB, son los pines que ustedes ven en el Arduino. Todos estos que están en la periferia. ¿Ya? Y esos en el fondo son los pines a los cuales ustedes le conectan cosas. ¿Ya? ¿Se entiende? Eso es el exterior. El exterior. Bueno, está el voltaje, el reset, ground, qué sé yo, el cristal. ¿Ya? Pero de ahí hacia adentro es el interior. De ahí para acá es el interior. ¿Ya? Entonces, y aquí quiero que vean un poquito de la arquitectura RISC, cómo funciona. Porque este canal que está acá, al SRAM, ese es el bus de datos. O sea, en realidad aquí está el bus de direcciones y datos, pero orientado al RAM, que no tiene nada que ver con el bus de datos hacia donde está el software, acá en el flat,
O sea, donde está el EEPROM y a donde están todos los otros periféricos que están acá abajo. ¿Ya? Todas estas columnas que están acá, ADC, el Watchdog, el Serial, el I2C, qué sé yo, comparadores. Todos estos son periféricos que están asociados a un bus de trabajo que es completamente distinto al RAM. En CISC o en la arquitectura von Neumann, que es la que tiene los computadores normales, en el fondo, tengo en la misma RAM alojado el software. Acá en Flash está el software. Entonces, si yo quiero leer la siguiente instrucción que tengo que ejecutar, comparto el mismo tren de datos del RAM principal, porque el software está cargado en RAM. Acá el software se ejecuta directo y no choca con el acceso al RAM. Entonces, por eso es que las instrucciones, o sea, la gran diferencia de la arquitectura RISC, que puede estar ejecutando cosas al mismo tiempo que está leyendo el RAM. Y eso hace que las instrucciones sean más simples. Si ustedes ven las instrucciones de un de Intel, en el fondo, hay muchísimas que tienen que ver con mover RAM de un lado para otro. Y acá es bastante más simple. Y por eso son instrucciones, ejecutar un mismo código, muchas veces más eficiente en RISC, por mucho que sea más lento el CPU. ¿No? Por eso que hoy día ya está todo migrando, todos los celulares son RISC y todo. De hecho, hace muy poco Apple anunció que los nuevos CPU van a ser hechos por ellos, pero van a ser RISC. Eso tiene que hacer cambio del sistema operativo y toda la historia. ¿Ya? Entonces, están los pines, está el bus SPI, está el serial, está el conversor analógico digital. Está el Watchdog. Todos estos son hardware específicos, el conversor analógico. Aquí hay un conversor de niveles a digital. Y son todos periféricos que son leíbles por el mismo bus. ¿Ya? Esto no es así como para aprendérselo de memoria, pero en el fondo, vean la... las relaciones que tiene esto. En el fondo, ¿cómo se relacionan los distintos componentes dentro del controlador mismo? ¿Ya? Veamos algunos detallitos de eso. Al interior tenemos el EEPROM, que es la memoria donde yo almaceno datos. Dijimos, es esta memoria que está acá, este es el EEPROM. Aquí yo puedo guardar datos de como memoria no volátil. En el flash está el software. En el EEPROM está memoria que yo puedo usar para que no puedo guardar valores que no se pierdan en el momento de un reset. ¿Ya? Tenemos el Watchdog. ¿Ya? Watchdog es un circuito independiente del CPU con cristal propio y qué sé yo, que lo que logra es detectar si el CPU está pegado para reiniciarlo. ¿Ya? Después vamos a ver cómo se usa. Pero en el fondo tiene esa capacidad de proteger la ejecución del código. ¿Ya? Entonces, todo el circuito de reset, ¿ya? Porque no es tan como apretarle un botón, sino que hay distintas condiciones de reset para que la operación sea segura, ¿ya? En particular, cuando se está reiniciando o está recién energizándose, hay toda una secuencia de pasos para que el CPU se inicie, que esté el voltaje estable y qué sé yo. Y si eso no ocurre, sigue el reset presionado internamente. Tal el VOD, el burnout, donde si baja mucho el voltaje, también se autorresetea y queda reseteado hasta que el voltaje se regule. Y eso evita que el software lea mal el analógico qué sé yo, o tome decisiones que no corresponden. De hecho, uno puede leer el nivel de voltaje interno para hacer cosas. Uno podría prepararse a una falla de voltaje
por el hecho que está bajando el voltaje, y hay algunos milisegundos donde se puede alcanzar a hacer algo. Qué sé yo, por ejemplo, volver a ponerle llave a las jaulas de los dinosaurios, digamos. ¿Ya? Toda la gestión de relojes, todo hardware que está integrado en el controlador. De hecho, uno puede armarlos, algunos los puede armar incluso sin reloj externo, ¿ya? Obviamente no es tan preciso como tener un cristal, pero en el fondo uno puede manejarlos con relojes, con distintas gamas de relojes, ¿ya? De hecho, incluso hay, más allá del cristal del oscilador para que funcione el CPU, hay varios timers extra usables por el código. Y esos son el Arduino este creo que tiene cuatro timers independientes. Y cada uno de esos genera sus propias interrupciones y genera sus propios procesos y toda la historia. ¿Ya? Gestión de poder. Yo puedo configurar distintos elementos para bajar el nivel de consumo, para irme a sleep y qué sé yo. Vamos a hacer ejercicios de eso también. ¿Ya? Acá yo creo que hay que sumarse a la tendencia que todo lo que uno pueda hacer para que el sistema consuma menos es válido. Y si estoy hablando pasar de miliamperes a microamperes y lo puedo hacer, mejor hacerlo. ¿Ya? Entonces, periféricos que van al exterior, tengo los GPIO, que son los pines que uno usa para leer o escribir. Lo que hicieron ayer, lo que hicieron el martes, perdón, de prender y apagar LEDs y los botones, esos son entradas y salidas, que es la manera más simple de usar un pin. ¿Ya? Pero muchos de esos pines comparten funciones con otros periféricos. ¿Ya? Y ahí cada pin pasa por un MUX que apunta a otros periféricos si uno los configura distinto. ¿Ya? Está el periférico del ADC, conversor analógico digital, que el Arduino tiene uno, tiene un solo conversor. Lo que pasa es que puede ser dirigible a seis pines distintos. Y uno puede tener seis sensores y yo elijo de cuál quiero leer y puedo ir leyendo en secuencia. Pero en el fondo es un solo conversor. No puedo hacer dos conversiones a la vez. Eso es lo que quiero ir. Hay timers, hay contadores, hay generación de interrupciones o cambios. Puedo hacer que cuente cierta cantidad de pulsos para que recién ahí se ejecute una instrucción. ¿Ya? ¿Te manejan el concepto de interrupción o no? No. ¿No? Bueno, eso, las interrupciones son bastante importantes en toda, yo diría que en toda programación. Lo que pasa es que están bastante ocultas en un programa normal de PC, de computador, están bastante ocultas, ¿ya? Pero en controladores se usan muchísimo. Y es la capacidad de estar haciendo algo, llega una señal al controlador, interna o externa, deje de hacer lo que estaba haciendo, ejecute un código específico para atender esa llamada y después vuelva a donde estaba. ¿Ya? No sé si se entiende. Puedo estar haciendo la rutina A, llega una señal de alta prioridad, atiendo esa instrucción y después vuelvo a donde estaba, y eso lo hace automático. ¿Ya? Uno programa programa las rutinas que atienden las interrupciones para que después quede en el fondo, no sé, no se pierda esa señal, digamos. Típicas interrupciones que uno usa todo el tiempo, el teclado. El computador puede estar haciendo algo, pero si uno escribe, para que esa letra no se pierda, se atiende al tiro y se captura la letra. ¿Ya? Si estoy recibiendo un dato por serial, yo no tengo memoria suficiente para almacenar cientos de bytes en el serial. Entonces hay interrupciones que cuando llega un dato, se atiende y después se pasa para otro lado. ¿Ya? ¿Se entiende? Puertos de comunicación. Tengo los UART, el SPI y el I2C. ¿Ya?
El UART es el puerto serial, bueno, los tres son seriales, ¿ya? Pero el UART es el puerto histórico, probablemente de los más antiguos, que todavía perduran. Y es el puerto serial, el COM, ¿ya? El SPI se hizo específico para comunicación de CPU dentro de una placa, igual que el I2C, ¿ya? Ahí las distancias de comunicaciones son menores de un metro, pero están pensados para comunicar distintos integrados dentro de una misma placa, para simplificar el diseño, en el fondo, ¿ya? El UART permite comunicar computadores al exterior, digamos, de la caja misma donde está alojado esto, ¿ya? Oye, si hay preguntas, me dicen, ¿ya? Los GPIO, en el fondo, envían y reciben señales del exterior, ¿ya? Típicamente tienen dos niveles, el high y low, eso ya lo hicieron ayer para leer el botón y para comandar el LED, ¿ya? El high lógico, ¿ya? Depende de un nivel de tensión que es específico para cada CPU, ¿ya? Típicamente 5 volt, 3,3, pero también hay en 2,7 y en 1,8. O sea, el 0 es 0 y el para hacer low y el high, dependiendo del modelo, en algunos casos 3,3 y en algunos casos 5, ¿ya? Y ojo que típicamente no son interoperables, ¿ya? Uno no puede mandar, si tengo un equipo que recibe 3, yo no debiera mandarle 5 así nomás, ¿ya? Algunos toleran que sea de 5, pero no significa que sea de 5. Entonces, si hay que hacer comunicación entre dos equipos con niveles con niveles lógicos distintos, hay que hacer algunos circuitos de conversión, ¿ya? Y al revés, si le mando un 3,3 a un equipo que espera recibir 5, puede estar justo en la zona de indefinición que no sabe si es 0 o es 1. ¿Se entiende, no? Bueno, y antes de trabajar, típicamente en el setup uno configura el pin, ¿ya? Para definir qué es entrada o es salida, ¿ya? Porque no puede usarse de las dos maneras al mismo tiempo, ¿ya? Hay ciertos circuitos donde uno puede mandar usar el pin a ratos como entrada y a ratos como salida, ¿ya? Y el típico ejemplo son los sensores de distancia ultrasónico, donde por un pin yo mando la señal para que mande el eco y después lo pongo en modo escucha, el mismo pin, para ver el tiempo que demora en llegar el eco. ¿Se entiende? Por eso son casos especiales. En la práctica no puede ser entrada y salida a la vez. Es entrada o salida. Y lo otro, si lo pongo como entrada, yo puedo leer si hay 5 volt o 0 volt. Y si lo dejo como salida, lo que yo hago es que mande 5 volt o que mande 0 volt. Eso es lo que uno está haciendo en modo salida, ¿ya? ¿Qué pasa si leo un pin que está en modo salida? ¿Quién sabe qué pasa? ¿No, nadie? Al menos en el Arduino, si yo leo un pin como salida, voy a recuperar el estado eléctrico que tiene. O sea, si yo le mandé un high de escritura y lo leo, voy a leer high. Voy a leer 1. ¿Ya?
Y aquí, esto ya son recomendaciones, sobre todo para los informáticos, qué hacer para no quemar nada, ¿ya? Porque ese es como el susto, ¿ya? Si está en modo salida, no consuma más de lo que puede entregar. ¿Qué significa eso? No le conecte un motor directo al pin porque no va a andar y va a terminar quemando el pin. No le inyecte energía al pin, ¿ya? Si está en modo salida y lo conecto directo a positivo, eso no va a ser bueno, ¿ya? Modo entrada. Respetemos el voltaje que permite el CPU. 5 volt, 3 volt, lo que sea. ¿Ya? No, no le mandemos más. Cuando el pin está como salida, permite enviar. ¿Ya? Ya, y aquí vienen las pillerías, digamos, dependiendo de cada uno. ¿Ya? Este es el pin como salida, ¿ya? Y está el modo source, que es donde efectivamente entrega energía, ¿ya? Si está en high, el pin pasa a 5 volts. Si está en nivel low, queda en 0, ¿ya? Y cuando está en modo sync y lo tiro a high, se abre, entre comillas, la compuerta, permitiendo que entre energía del CPU, ¿ya? El Arduino en general funciona en modo source, ¿ya? Pero hay otros controladores que funcionan en modo sync y ahí, entre comillas, el circuito es al revés. No sé si ven la diferencia. ¿Ya? Esto de algunos controladores tienen esa particularidad, que aunque yo estoy escribiendo el pin, no es que esté mandando energía, sino que permito que fluya energía, como si fuera un modo compuerta. ¿Ya? ¿Cómo lo configuro en Arduino? Hacemos el pin mode. ¿Ya? ¿Qué pin? Y lo quiero como output. ¿Ya? Y si quiero escribir, una vez que ya está configurado, escribo, ¿no? Aquí daría lo mismo, high y low son constantes, definidas dentro del Arduino. Daría lo mismo poner 1 o 0, true, false, daría lo mismo, ¿no? Y en el caso del Arduino, solo funciona en modo source, no sync, ¿no? Los pines como entrada leen del exterior. De dos maneras. Está el modo normal, donde si tengo 5 volts me dice 5, me dice high, y si tengo 0 volts me dice low. Es el modo normal y es el que usaron en el laboratorio. ¿Ya? Pero no puedo dejar el pin en modo indeterminado. Por eso no es tan útil para botones. ¿Ya? Si está al aire, me entrega mediciones impredecibles. La segunda manera que tiene de funcionar es con el pull-up, ¿ya? Que conecta internamente una resistencia a 5 volts, porque, y eso hace que cuando está el pin en el aire, lea esos 5 volts. Con eso la medición es estable, ¿ya? ¿Se entiende la ventaja de esto, no? Lo voy a dibujar para que me entiendan. Yo tengo acá el modo normal y el modo con pull. ¿Ya?
Tengo este pin. En el modo normal, si yo quiero colocar un switch, necesito ponerle esto lo puedo tirar a tierra y al otro lado resistencia a 5 volts. ¿Ya? Perdón, esto lo hice mal. Típicamente debiera ir ahí. ¿Ya? Entonces, normalmente está leyendo 0 volts. Pero si cierro el circuito, mide 5. Y eso me obliga a tener la resistencia puesta. ¿Ya? El modo pull-up, cuando yo lo configuro, esto también llega a 5 volts acá, el Arduino internamente le conecto una resistencia 5. ¿Ya? Eso es ahí. Internamente le conecto una resistencia 5. Y aquí yo simplemente le tengo que, esto está ahí. Simplemente le coloco el switch que va a tierra y no necesito más circuitería externa. ¿Ya? Porque el pin está conectado acá. Esta es la lectura del pin en el interior del Arduino. ¿Ya? Siempre está leyendo 5 volts y cuando yo cierro acá, le llega a 0. Y ese es el modo pull-up. ¿Para qué me sirve? Para reducir un poco la complejidad del circuito. ¿Ya? Y eso les puede ayudar. Hay una pura salvedad. Que esto siempre está, cuando el botón no está apretado, ¿qué es lo que se está leyendo? Lo que está en tierra, ¿no? No, pues. El modo pull-up, si no estoy apretando, ¿qué va a leer el Arduino? ¿Cero? Claro, lo uso. ¿Ah? Si no aprieto, ¿qué va a leer? High. High, ¿no es cierto? Porque está permanentemente conectado a 5 volts. Y cuando yo cierro acá, ¿ya? Este 5 volts se va a fugar para abajo y esto me va a andar marcando un 0 volt acá. ¿Ya? Por lo tanto, en esta modalidad, si esto está abierto, marca low. Si esto está cerrado, me marca high. En modo pull up, si esto está abierto, me manda high. Y si esto está cerrado, me manda low. Por eso pareciera que este es opuesto al otro. ¿Ya? Entonces, según cómo usen cómo configuren el pin, tienen que saber el tipo de respuesta que va a entregar. Eso es lo que les quiero decir con eso. ¿Ya? Pero al menos simplifica el diseño y esa resistencia extra ya no se necesita. ¿Ya? Entonces, y obviamente, para no enredarse, uno puede hacer una función que lea el pull-up y me devuelva lo que yo espero retornar, verdadero o falso, lo que sea. ¿Ya? ¿Se entiende? Volvemos acá. ¿Ya? Se genera esa como que ese como comportamiento de que está al revés. Cuidado con eso. Pero es súper útil, la verdad. ¿Cómo configuro la entrada? Pin, input o input pull-up. Según cómo lo quiera usar. Si estoy leyendo botones, puede ser útil el pull-up, pero para todo el resto de cosas, un sensor, un pulso, alguna cosa, un encoder, cualquiera de eso, quizás me conviene irme conviene usar el input normal.
¿Ya? Para leer uso Digital Read con el PIN y si leo un PIN que está en modo output, devuelvo el nivel lógico que está usándose en ese momento. Yo podría perder el rastro si un PIN está prendido o apagado porque está pulsando, qué sé yo. Entonces yo puedo leer la salida de un PIN en modo salida. Ya, no necesariamente en modo output. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Preguntas de esto? Ya. Para la siguiente clase tenemos lab y yo les voy a mandar el enunciado ya del proyecto 1. ¿Ya? Que, bueno, los kits entiendo que lo estarían mandando el lunes, pero voy a pensar el proyecto que incluso lo puedan armar en Tinkercad si es que no les llega. ¿Les parece? ¿Estamos? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Eso, pues tienen plazo hasta hoy día para entregarlo los Boeing y les mando el enunciado para que empiecen a trabajar en esto. ¿Les parece? Profe, una pregunta sobre el trabajo que se entregó hoy día. Dime. Porque el fondo es un trabajo de mucha investigación y tenemos que meternos más el por qué y como más teoría en el fondo, no tanto metido en el sistema en sí, ¿no? No tenemos que escribir el MCAS en el fondo, o sea, saber por cómo funciona y todo eso, pero no es tan metido en el sistema en sí, es más como la situación y el por qué, ¿no? Lo importante es que ustedes entiendan cómo funciona esto y entiendan las relaciones que provocaron dos accidentes, porque hubieron un montón de vuelos que funcionaron perfecto y hubieron varios otros pilotos que les pasó esto y lograron reaccionar bien, a tiempo. ¿Ya? Yo no sé si era no sé si fue el de Malayan o el de, perdón, el vuelo de Etiopía o el otro. Pero llegaron a un punto en que estaban controlando el avión con los dos pilotos tirando el elevador para atrás con toda su fuerza y más o menos el avión está estable, pero sin capacidad de soltar y de poder tratar de operar algún switch, alguna cosa. Entonces, si ya teníais deshabilitado el sistema, no le podéis dar el comando manual en el timón de mando porque el motor estaba apagado. El apagado general del MCAS también apagaba el motor. Entonces, si le dais el comando que está en el manubrio, no tenía efecto. Entonces, lo único que te queda es literalmente una manivela a tu. A ver si logro encontrar una imagen rápida. Era ese como ruedita que La tenían. ruedita, ¿sí? No. Lo único que queda es rezar. No, no, o sea, sí, yo soy creyente, pero, a ver, son esas rueditas, que hay una por lado, y esa ruedita, no sé si se fijan acá, tiene una palanca que está oculta. Esta palanca se puede bajar para mover a mano esto. No sé si la ven. ¿Se ve o no? No se ve el mouse. Ah, bueno, aquí está la palanca abierta. No sé si veis que tiene una manivela y ahí está cerrada. Claro. Y cuando se abre esa palanquita, ¿se activa el manual al tiro? No, tú la puedes mover a mano igual. Tú podrías No. tomar, no sé si se ve en mi cámara, pero tú puedes tomar esa manivela, o sea, el disco completo y rotarlo. Lo puedes mover a mano. Pero además tiene esa palanca que más encima te estorba con las piernas. O sea, no es fácil de mover a mano. ¿Ya?
Entonces, ¿cuál es el punto? Esta gente, voy a cerrar acá, esta gente con, no sé si están viendo la cámara, pero con sus dos manos tirando las palancas para atrás, tener que sol y fuerte soltar para empezar a mover esta manivela que está acá abajo. Imagínense esa secuencia. Y más encima, esa manivela tiene que ir contra toda la fuerza que ya estaba en tensión, todo el estabilizador horizontal atrás. Entonces, cuando está en tal tensión, es humanamente imposible mover la manivela tampoco, digo. Entonces, la única maniobra, y esto ya es completamente para ponerse a llorar, digamos, pero la única maniobra que podían hacer es irse en picada para que en ese instante de relajación de tensión poder mover la manivela un rato para después tratar de nivelar. Y después volver un poco en picada y en esos lapsos de menos gravedad poder mover la manivela a mano. Eso es lo que lo hubiera salvado humanamente, digamos. Sí, y Pero profe, también leí en un que el fondo de esa ruedita no se giraba levemente, o sea, se daban varias vueltas, el énfasis provocaba varias vueltas de la cuestión. son cientos de, son decenas de vueltas por vez. Es terrible. Es Yo he que por eso visto. agarrar una vuelta que está girando a no sé cuántas revoluciones por segundo también debe ser posible casi. Por eso. Ahora, esa ruedita va por una piola unida atrás, literalmente. Tiene unas reducciones y todo, pero en el fondo es una piola metálica que va de la cabina hasta la cola del avión. Entonces, aunque no tenga tensión, pero todo el movimiento de masa de piolas y poleas y cosas que ocurre para atrás, o sea, ni en buenas condiciones es fácil de mover, digamos. Para que más encima esté en tensión, por eso que le ponen este mango extra, para poder darle vuelta en vez de tener que girar la palanca como disco. De hecho, que yo sepa, hay una maniobra para tomar la rueda si está girando, una forma de que hay que poner la mano para que no absorba el piloto para adentro. Entonces, pero bueno, ¿qué es lo que pido? Las relaciones entre distintos artefactos dentro del avión, electrónicos, mecánicos, electromecánicos, ¿ya? Entender toda esa secuencia. Y después, cómo discrepancias en el software, en las decisiones del software, generan problemas. Y la última parte, que quizás es la más valiosa para ustedes, es, ¿qué podrían, sin ser ustedes expertos en la materia, qué se les ocurre como mejoras potenciales, digamos? Y ahí viene no solamente redundancia, no solamente capacitación, sino que a nivel de sistemas, ¿qué podrían haber pensado para que este tipo de cosas de ocurrir tengan menos implicancia o sean más salvables, digamos? ¿Ya? Ese es un poco el desafío de entender bien y al entender cómo logro que no tenga consecuencias tan graves, digamos. ¿No? Eso pues. ¿Les parece? Bien, estamos, gracias. Sí, Ya muchas pues. gracias. Estaremos hablando entonces. Listo, profe, muchas gracias. Que estén bien. Igual. Luego. Igual, adiós. Chao, Adiós. profe. Chao, profe, gracias.